Quasar TV, las noticias de Michoacán. Este viernes se logró el dramático rescate de los cuerpos de la niña de nacionalidad estadounidense y su mamá y papá, que murieron al volcar el ferry donde cruzaban de Michoacán hacia Guerrero, en compañía de otras 8 personas que lograron sobrevivir. Se trata de la niña Saraí Peñalosa Martínez, de 11 años, su papá Joaquín Peñalosa, de 58 años, y su mamá María Martínez de Peñalosa, de 54. La menor era ciudadana norteamericana y el papá es pastor de una iglesia en Estados Unidos. Ellos habían llegado de la población de Río, Texas, en Estados Unidos, para visitar a sus familiares en Guerrero, para llegar a la comunidad donde habitan, a las orillas de la presa del Infiernillo. Tenían que cruzar con sus vehículos a bordo de un ferry. Los 8 familiares de los fallecidos fueron rescatados con heridas leves y crisis nerviosas, pero para el rescate de los cuerpos de los Peñalosa Martínez, elementos, buzos y elementos de la marina en lanchas y helicópteros trabajaron durante más de 2 días. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Quasar TV. La tormenta tropical Carlos, que se localiza al sur de las costas de Guerrero y que podría evolucionar las primeras horas del sábado a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, comenzó a generar el fenómeno de mar de fondo en playas de Michoacán. El fuerte oleaje que se registra en los más de 213 kilómetros del litoral michoacano ha originado que en las playas de Lázaro Cárdenas, las construcciones cercanas a la playa sufran daños en su estructura, además de que las fuertes ráfagas de viento han arrancado de raíz decenas de palmeras. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Los conflictos entre habitantes de la comunidad de Sevina y Nahuatzen continúan por tercer día consecutivo, y este viernes, armados con palos, piedras y machetes, cada grupo se ha atrincherado en los límites de las 1.400 hectáreas de terreno en disputa, en una situación de tensión que podría derivar en enfrentamiento. En una actitud un poco más radical, luego de la agresión que sufrieron por parte de sus vecinos de Sabina, los habitantes de Nahuatzen causaron algunos destrozos a la presidencia municipal durante la tarde-noche del jueves y han bloqueado los accesos a la cabecera municipal. Durante la noche del miércoles y todo el jueves, ninguna autoridad estatal se presentó al lugar del conflicto, a pesar de que se registraron 3 lesionados y 5 vehículos quemados, y solo se informó que este viernes se entablaría una mesa de diálogo con ambas partes y autoridades. La mañana de este viernes, habitantes de Sevina llegaron a Morelia y bloquearon la circulación del Libramiento Sur frente a Casa de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades en este conflicto agrario que, a decir de ellos mismos, ya tiene muchos años. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Por tercer día consecutivo, integrantes de la sección 18 de la CENTE se manifestaron en Morelia para exigir la suspensión de los exámenes de evaluación y la abrogación de la reforma educativa. Durante estos 3 días, los docentes han realizado la toma del Congreso del Estado, bloqueado la Avenida Madero y han realizado marchas por calles del Centro Histórico de Morelia, todo antes de las 3 de la tarde, hora en que se retiran a disfrutar sus sagrados alimentos. Las movilizaciones en Michoacán han continuado a pesar de la advertencia del gobierno federal de que no se iniciará el diálogo con los docentes hasta que reinicien clases. En la entidad, la sección 18 de la CENTE cumplió 2 semanas en paro de más del 65% de los planteles educativos del estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Una menor de 13 años murió y 5 jóvenes más resultaron lesionados al volcar la camioneta donde viajaban sobre la carretera Siragüén a la altura del rancho Mandujanos. El fatal accidente se registró la madrugada de este viernes cuando el grupo de jóvenes de entre 13 y 17 años viajaban en una camioneta pick-up color blanca doble cabina sobre la mencionada rúa. El chofer perdió el control del volante, originando que la unidad se volcara, quedando los tripulantes atrapados en el interior. Con lesiones en diversas partes del cuerpo resultaron Ángel Ramiro Z, de 17 años, Dana Paola V, de 15, Ángel C, de 17 años, Osiel C, de 15, y Axel P, de 16 años, mientras que Miriam C, de 13 años, quedó muerta en el interior de la camioneta. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.